buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras pasar las fiestas navideñas y de año nuevo, nos hemos dedicado durante unos días a jugar al Hunter. Y aquí os traigo el resultado de los primeros lances. Ha habido muchos más, pero si no sería un vídeo de excesiva duración. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos acercamos a un comedero de pavos. Vamos andando, vemos allí los pavos, disparamos uno, disparamos otro y disparamos al tercero. Sale uno volando, dispara, no le da feo. No, ya está muy largo. Está muy largo, yo creo que no le da base. Así que vamos a recoger a nuestros pavitos. A ver qué tenemos. Tenemos un oro, 4,30. Vamos a ver el siguiente. Tenemos una hembra. Y este, parece que es blanquito. Mira, leucístico, leucístico. Una hembra leucística. Qué preciosidad. Como es plumaje especial, la voy a disecar. Disecamos. Y vamos a continuar. Venga, aparte, vete conmigo. Vamos a avanzar un poquito. Y ahora os voy a poner el mapa para que veáis dónde han sido batidos. Continuamos más adelante. A ver si por casualidad le hubiéramos dado a aquella que se fue, nos fue. Le hemos dicho a Perrete que lo busque. Pues parece que sí, ha encontrado sangre. Así que hemos impactado, aunque sea con un perdigón. Y ya Perrete ya no lo va buscando. Lo bueno que tienen los animales de la clase 1, que con un solo impacto, pues lo abatimos y no nos penaliza. Salimos corriendo. Vemos ya que se va desangrando. Ya vemos el contorno cian. Allá a lo lejos. Esto es por donde ha pasado el animal. Ya Perrete ya lo tiene ya localizado allí. Nos va a llamar en un momento u otro. Vemos el sangrado, cada vez sangra más. Y a ver qué puntuación nos arroja, si será un macho, será una hembra, no lo sé. Ya nos está reclamando Perrete, puesto que como son negros cuando vuelan, pues no se distingue bien. No son como los ciervos, que podemos distinguirlo por la cuerna. Vamos a ver. Pues tenemos una hembra, una plata. Así que vamos a felicitar a Perrete. Miramos un poquito y vamos a continuar con la caza. No vemos nada por aquí. Así que vamos a echar otro vistacillo y continuamos con la caza. Vamos a seguir buscando pavos. Tenemos otro hábitat delante. Cogemos el reclamo. Mira, nos contestan ahí enfrente. Nos están contestando. Vamos a ver si lo localizamos. Mira, detrás de esos árboles están. No lo vemos, pero lo estamos escuchando. Ya está muy cerquita. Vamos a acercarnos un poquito. Vamos a coger el reclamo. Escucha cómo nos contesta. Vamos a ver si lo localizamos. Mira, ahí sale volando. Sale volando. Si vienen para acá, cogemos la escopeta. Hay dos, uno y dos, abatido. Ahí tenemos. No, yo creo que le he pegado un tiro cuando ya estaba muerto. Con el primer impacto y paro ya hubiera sido bastante, pero bueno. Hemos recargado la escopeta y vamos a recoger los animales. A ver la puntuación que nos arroja. Tenemos este primero resaltado. Vamos a ver. Un macho, un oro, 4,30. Marrón claro. La verdad que es un animal bonito. Vemos los dos impactos que le hemos hecho. Y creo que este también va a tener dos impactos. Puesto yo creo que con el primero era suficiente. Seguimos llamando, aunque se nos pone a llover. Vamos a ver. No, pero este chumete tiene uno. Otro oro, 4,30. Yo pensé que sí le había dado el primero.
La verdad que tiene una pose muy bonita. Y os voy a poner el mapa. Voy a llamar antes a ver si contesta uno. Mira, les pongo el mapa para que veáis dónde es esta zona de pavos, que os recomiendo que la visitéis, que nos queda al oeste de... Perdón, al este del mapa, no al oeste, al este. Tenemos un puesto muy cerquita. Vamos a ver qué hábitats tengo por aquí y seguimos cazando. Nos vamos a acercar a la orilla del lago. Vamos a ir mirando los prismáticos por las orillas a ver si localizáramos algún animal. No, no vemos nada entre los árboles, allí tampoco. Vamos a ver, mira, ahí tenemos una hembra. Hay otro animal al lado. Ahora lo veremos. Vamos a desplazar un poquito a ver qué vemos ahí. Mira, tenemos un macho con muy buena puntuación, un nivel 2. Ese seguramente será un oro porque marca 255 de máxima. Vamos a acercarnos un poquito más para poder hacer el lance, ya que está muy largo. A ver si cogemos una distancia óptima de 150 metros más o menos. Seguimos avanzando con la tranquilidad de que no nos va a ver. Ahí está el animal. No, está solo, no hay otros. Así que vamos a avanzar un poquito más hasta la orilla y a ver si hacemos un buen disparo. Lo marcamos allí. Está quietecito, está calmado. Nos acercaremos hasta la orilla para hacer un lance. Voy a mirar por subir a un rebaño y no solamente a la pareja esa que hemos visto. Miramos, no hay nada más. Mira, ahí se va a mover, así que yo creo que vamos a hacer ya mismo el lance. Tenemos una distancia óptima, cogemos el 3006, respiramos, vamos a ver, bajamos el arma un poquito, contenemos respiración y disparamos. El animal está muerto, doble pulmón, y así que vamos a ir a recogerlo. Vemos que se ha ido la hembra. Pues daremos toda la vuelta a la orilla del lago para ir a recogerlo. Ya estamos casi llegando, lo estamos comprobando en el GPS. Saco el reclamo. Mira, ahí nos contesta otro. Nos ha contestado otro macho. A ver si se acercara. Ya tenemos llamada de advertencia, eso ya es una llamada de advertencia. A ver si lo pudiéramos ver. No lo vemos. Nos acercamos despacito, vamos a ir agachados para minimizar el ruido. Otra llamada, a ver si contestara o se asomara o se dejara ver. No lo veo por aquí. Perrete ya no nos está llamando porque ya tiene localizado el rastro. Pero ahora mismo no es lo más importante. Tenemos ahí. Mira, ahí viene. Se acercan. Esa es una hembra. Esa es una hembra que no nos interesa. Vamos a escondernos detrás del árbol para que no nos vea. Hacemos otra llamada. No contesta nadie. Vamos a mirar por los prismáticos. Tenemos a la hembrita ahí. Y como sabéis, a las hembras no me gusta dispararlas. Ya tenemos el contorno del otro animal abatido ahí, pero no. Mira, ahí vemos un macho. Sale corriendo. Vamos a ver si le dispara. Ahí, se queda ahí quietecito. Venga, sí, muerto está. Pensé que se me iba a girar y le iba a disparar en el cuello, pero no. Se ha girado el animal y lo hemos abatido. La verdad es que este llamador para los ciervos de cola blanca es muy efectivo. Ahí vemos otro entre... No tengo tiro. Se ha metido detrás del follaje. Pues ahora iremos a por él. Era un macho, tenía una corona bastante aceptable. Así que vamos a recoger a los dos ciervos de cola blanca que tenemos abatidos aquí en los lagos orientales, al sur.
Y vamos a mirar este primero, qué puntuación nos da. Un bajito, una plata, 169,60. Y vamos a recoger el otro, que sí, sí nos va a dar un oro, puesto que tenía una puntuación bastante alta y creo que va a superar los 200. Llamamos por si contestara otro animal, pero con el disparo que hemos hecho no creo que no contesten. Así que vamos a recogerlo. Un oro, 216,40, un oro muy bonito. Y vamos a seguir avanzando a ver si localizamos aquel de allí que lo hemos visto entre los árboles y podemos seguirlo y hacer un bonito lance con él. Vamos a ver las huellas que tenemos aquí. Hombre, tiene peso máximo, o sea, entre 80 y 100 kilos. Aquí tenemos, mira, otro comedero descubierto, para que veáis la importancia de los hábitats. Y continuamos a ver si lo seguimos a este animal. Ahí vemos un bicho que se nos está moviendo delante nuestro. Cogemos el rifle que Fona tiene y disparamos. Uno y dos. Los animales están muertos por el sangrado que hemos visto. Yo creo que son las huellas del que seguíamos antes, no lo sé. Ahora lo veremos. Madre mía, qué sangrado tiene. Un diamante, 266 puntos. Pensé que le había dado los dos impactos, pero no, solamente le di el primero y porque he tocado el hígado, o sea que estaba a punto de chafarlo. Pensé que le había dado los dos. Así que vamos a continuar. Vamos a seguir llamando, que por esta zona hay muy buenos comederos. Ahora luego os pondré el mapa. Vamos a ver aquí otras huellas. Mira, otras huellas tenemos de peso máximo. No sé, que estamos hablando de un oro para arriba. Mira, ahí tenemos un puesto elevado. Mira, ahí contesta uno. Ahí contesta, tenemos un puesto elevado. A ver si me puedo subir al puesto y desde allí hacer el lance. Veis que también tengo aquí marcado otro comedero. Os recomiendo que vengáis a esta zona, puesto que aquí abundan los ciervos de cola blanca y además dan unas puntuaciones muy muy aceptables. Vamos a mirar, no vemos nada, así que voy a intentar llegar al puesto elevado este que tenemos aquí, el escondite, como le dicen los chicos de Hunter. Escondite elevado, realmente es un puesto de caza. Lo único que tiene una pega, que hay una zona que no podemos disparar por los cristales. Debería estar abierto, como no podemos encontrar en Sinfender, ahí en Alemania. Estamos llegando. Subimos dentro. Y vamos a mirar. Miramos por una zona. Miramos por la otra. Por ahí no, que no podemos, puesto que tenemos los cristales. Vamos a seguir llamando a ver si contestaran, y mientras tanto os voy a poner el mapa para que veáis dónde se han abatido tanto los dos anteriores cerquita del lago como el diamante este. Estamos viendo ahí contesta una llamada de advertencia. Vamos a ver del macho. Vamos a mirar a ver si se dejara ver el animal. Sé que está ahí detrás. Vamos a seguir llamándolo. Está detrás de los arbustos. Otra llamada, a ver si contestara. No lo vemos. Mira, aquí ahí tenemos uno. Es una hembra. Mira, ahí viene el macho. Ahí viene el macho. Un nivel 2. Tiene buena cuerna. Calibramos, apuntamos y disparamos. Ese animal está muerto, doble pulmón, y vamos a recogerlo. Como os decía, os recomiendo como siempre los hábitats. Los animales siempre van a estar cerca de un hábitat, bien sea si están comiendo, están descansando o están viviendo. Iros moviendo entre los puestos de hacienda campaña que tengáis para poder localizar los hábitats, consultar el mapa, los horarios,
y así podéis obtener mejores piezas. Salimos corriendo, no nos importa porque aquí hay mucha visibilidad y entonces no verían, entonces no nos importa correr, puesto que vamos a recoger una pieza. Le decimos al perrete que lo busque, pero lo hemos encontrado nosotros antes. Y vamos a ver la puntuación que tiene. Un oro, 216,40. La verdad que un buen disparo en doble pulmón. Y ahí escuchamos nada. Es una hembra de zorro. Así que vamos a echar un vistazo. Mira, os voy a poner el mapa. ¿Veis cómo hemos disparado de un escondite elevado? La presión cinegética es menor y continuamos la caza. Enfrente tenemos un descansadero de jabalí. Voy a mirar. Mira, ahí vemos uno, una hembra, otra hembra y un nivel 4 de pie. Voy a intentar el lance al nivel 4. Apunto y disparo. Animal muerto, salen. Vaya, fallado, a ver si le pego al árbol. Salen corriendo los otros. Son hembra y también he fallado ese. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Venga, perrete, búscamelo, que está relativamente cerca. Recargamos la munición. Perrete no lo encuentra porque estamos un poquito lejos. Más de 60 metros no lo localiza. Así que vamos a ir a por él. Miramos. Venga, perrete. Nada, perrete sigue inactivo. Pues nada, nos vamos a recogerlo. Mira, ahí vemos que nos corría otro por ahí. A ver si puede hacer el lance. Salen corriendo. Vamos a ver. Nada, se nos meten, van de espalda, se nos meten. A ver si puede disparar ahí. Nada, ese fallado. Y ese también. Cuando me corren de espalda es más complicado darle. Nada, hemos fallado. Así que, nada. En fin, ¿qué le vamos a hacer? No siempre vamos a acertar todos los disparos. Perrete ya está buscando la sangre. Nos estamos acercando al animal abatido. Y a ver qué puntuación nos arroja nuestro cerdo salvaje nivel 4. Perrete ya lo ha encontrado. Tenemos aquí el contorno cian. Ha sido un doble pulmón. Un sangrado bien especial. Un oro, 108,40. De color pardo. Buenos colmillos. Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde está. Y me voy a ir a otra zona a ver si encontramos aquí buenos caimanes. Que esta zona de caimanes es muy buena. Me he puesto un trípode para poder disparar de altura y verlo un poquito mejor, puesto que no podía poner puesto elevado. Ya estamos aquí. Perrete nos gruñe. Eso significa que hay alguno cerca. Vamos a ir avanzando hasta donde tengo puesto el trípode, que es una zona de marisma que tiene muy poquita agua. No vemos allí nada. Mira, ahí parece que tenemos un caimán. Así que nos vamos a agachar para acercarnos despacito. Como os decía, intenté poner en estos árboles un puesto elevado, pero es imposible. No nos lo permite el grosor de los árboles, y donde se puede poner, pues la verdad es que no tenemos mucha visibilidad. Así que opté por colocar aquí un trípode y la tienda de campaña lo suficientemente lejos para poder acercarnos sigilosamente, porque si no, pues los animales van a salir huyendo. Vamos a mirar. Había perdido el animal. Ah, no, mira, ahí está. Pero no se nos resalta. Y vamos a acercarnos despacito, sin prisa, que las prisas no son buenas. Mira, ahí escuchamos la llamada de advertencia de otro, de un macho, pero no lo vemos. Mira, ahí vemos ciervos de cola blanca. Nada, son hembras. Y había un machillo con una pone muy pequeñita que no lo he resaltado. Está tranquilo ahí el caimán que tenemos de frente. Así que voy a ver si me da tiempo de llegar al trípode, sentarme y desde arriba pues ya hacer el lance. Lo vemos ahí tranquilito. Ya nos quedan muy pocos metros para llegar.
ya estamos aquí, nos subimos al trípode y vamos a mirar por los prismáticos. Ya estamos arriba, lo vemos ahí, a ver si se marca, no se nos marca. Levanta la cabeza, así que voy a hacer el lance esta vez con el 7 milímetros, a ver si se nos gira. Disparo uno, vuelve a levantar, recargamos, sale el animal corriendo, a ver si nos gira, disparamos el otro, vaya, ese le he pegado en la cola. Volvemos a recargar y ya no vamos a disparar nada. Ahora solamente nos toca esperar que se nos ponga la... Sí, está muerto, ya hemos visto que se nos ha puesto ahí la presión. Así que vamos a ver si lo localizamos. Si por ahí viene, bajamos abajo y vamos a por él. Hay que tener cuidado que muchas veces los matamos si hay un bug y se hunden en las profundidades y no podemos recuperar el animal. Vamos corriendo a ver qué puntuación nos arroja. Viene ya flotando el caimán. Como veis, aquí es una zona de agua muy somera y podemos casi cruzar de un lado a otro. Ya tenemos aquí el contorno, vamos a ver la puntuación. Un diamante verde oliva, 512,10. El primer disparo muy bien, lo veis, el segundo he fallado, le he dado a la cola. Madre mía, qué sorpresa, no me lo esperaba, puesto que aquí maté un mítico y un diamante hace ya unos 10 días. La verdad es que me gusta cómo se respanean estos animales. Allí vemos otro. No nos ha dejado marcar, pero vemos que van nadando, así que vamos a regresar al trípode y desde el trípode a ver si puedo hacer el lance. Vamos andandito, puesto que el animal va tranquilamente por el agua. No creo que se asuste. Vaya, ahora no lo veo. Bueno, cuando estemos arriba tendremos mejor ángulo de visión. Y a ver si podemos hacer el lance, así que veamos por ahí nadando. No, en esta zona hembras no suele haber, así que será un macho, no sé ya el nivel. En esta zona no hay hembras, como si al principio del río sí podemos encontrar. Y en toda la costa oeste también podemos encontrar hembras. Subimos otra vez. Vamos a ver. Ya estamos arriba y ahora vamos a localizar el caimán que hemos visto nadando. Seguimos mirando. Mira, ahí está. Va a ser un nivel 4 fácil. Vamos a hacer el lance. Vamos a apuntarle al cuello, a la cabeza. Disparamos, le hemos dado. Recargamos. A ver si podemos hacer otro lance. Mira, pues también le hemos dado ese. Los dos impactos. Eso que estaba debajo del agua. Yo creo que hemos impactado bien. Y ahora a ver si se aparece la presión cinegética y nos aparece muerto o no. Vamos a comprobarlo con el mapa. No, todavía ese animal está vivo. Así que nos toca esperar y mirar a ver si se aparece flotando. Miramos, no lo veo. Vamos a mirar si hubiera algún otro animal por aquí. No, ahí enfrente no hay nada, descansando tampoco. Miramos por la otra orilla, a ver, por este lado de aquí no vemos nada. Allí suelen descansar también, pero no veo nada entre los árboles. Vamos despacito. Vamos a echar otra mirada por aquí. No, esa es una roca. No, así que voy a echar otro vistazo. Vamos a comprobar, mira, sí, está muerto. Ya vemos la presión cinegética que ha aparecido. Y vamos a recogerlo. Miramos, no lo vemos flotar. Nos acercamos. Bueno, aparentemente conmigo. Sí, vemos ahí donde le hemos impactado.
pero no, no veo el animal. Nada, nada. Me parece que vamos a tener el bug de del caimán que se queda sumergido y no sale. Se pierde las profundidades de la tierra. Vamos a ver esto. No, esto es una piedra. No es una piedra, no, no es un caimán, es una piedra. Pues nada, me parece que hemos sufrido el bug que os comentaba y este animal no va a salir a la superficie. A ver si los chicos del Hunter lo solucionan. Vamos con el GPS a la zona del impacto, pero no vemos nada. ¿No ves? Comprobamos que es la zona correcta, pero ese animal está a las profundidades y no vamos a poder recuperarlo, así que vamos a irnos a cazar a otro sitio a ver qué nos depara la jornada de caza. Escuchamos pasos y voy a mirar. Mira, ahí tenemos una osa andando, nivel 3. Vamos a ver, mira, ahí vemos un cola blanca. Vamos a llamarlo, a ver si se diera la vuelta. Nos vamos acercando despacito. Volvemos a mirar. No vemos nada. Vemos la hembra, mira, ahí viene. Va a ser una platilla por la puntuación o un oro muy bajo. Apuntamos y vaya, se nos pone delante la osa y disparamos. Ese le ha batido. Nada, se ha agachado la osa y no le hemos impactado. Se ha agachado la osa y no le hemos impactado. Ahí vemos una hembra, así que vamos a recoger a nuestro macho. Sí, vemos que está muerto. Venga, aparte, búscamelo. Y recargamos la munición y vamos a recoger a nuestro ciervo cola blanca. Venga, perrete, vente para acá, que estabas muy largo y no podías encontrarlo. Hasta que no tenemos unos 60-70 metros no lo va a localizar. Parece que ahora sí lo ha localizado. Seguimos caminando, vemos aquí vegetación. Vamos a comprobar si es un hábitat. Mira, un hábitat de conejo que no tenía descubierto, pues ya lo tenemos. Os recomiendo que siempre miréis la vegetación y los hábitats, porque os va a dar una información fundamental para jugar, ¿eh? Ya vemos ahí el contorno del animal. Ah, no, es otro, así es el contorno del animal. Así que entre la hierba no lo veía. Una plata, 191,60. Vamos a seguir buscando huellas. Esta es la osa. Vamos a rastrear a ver si le hemos impactado, pero creo que no. Vamos a ver. No encuentra nada. Vamos a seguir para adelante a ver este hábitat. A ver qué es. Mira, otro hábitat de conejo. Vamos a seguir llamando con un reclamo por si contestaran. Parece que no contestan. Vemos aquí heces y más huellas. Voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido. Al lado del camino, saliendo desde el puesto. Vemos ahí otras huellas y como sean hembras, y así son hembras, pues así yo creo que nos vamos a ir a montar el vídeo. Damos otro vistazo y como no vemos nada, pues nos vamos a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.